Qué bonito, lo bonito, claro que sí, ¿no? Por ahí. La festividad en honor a la Virgen de Los Ángeles. Claro que sí, ¿cómo no? Saluditos, saluditos por ahí a la cámara. Mi nombre es Víctor Caballero Romero, originario de aquí de Tequendama. La Virgen de Los Ángeles es la que se venera, es parte de las festividades que se vienen acá y vienen peregrinaciones de varios lugares que hacen la festividad. En cuestión de estos arrieros, traen muchos regalos. Ah, vienen y los bendicen con la nuestra Virgen, y esos los regalan a la gente que viene. Como bailan y cada que pasan a bailar una canción, se puede decir, y ya se calman y les dan a la gente que está alrededor. Les ofrecen desde un juguete hasta una imagen. Esa es la festividad del día de mañana. También vienen una danza de apaches. Una danza de apaches que también son como peregrinos. Y si ven hacia a mi derecha, ahí hay ese es un reloj solar. Ese es el reloj solar, y ahí está una cruz que ellos vienen a depositar a... Cuando hacen en la mañanita, lo primero que hacen es bendecir su cruz, llevarla y depositarla en la parte de arriba del cerro. Dura 2 días, que empieza el día sábado como hoy, ya empieza la feria, ya por ahí andan los músicos. Mañana es la festividad, se cierra aquí enfrente y no hay paso. Y nada más dura 3 días, por lo máximo uno. Su servidor tiene 54 años, y yo desde que me acuerdo, pues desde que tengo así, pues siempre ha sido el carnaval, y siempre pues emocionado de niño, ¿no? Esperar la feria de carnaval. Eso, quiero mucho a mi pueblo, porque aquí la gente es bienvenida, y yo lo que, como ahorita me acerqué a ustedes para eso. Son 3 festividades, es la de primero de enero, y ahorita la de febrero, que es el carnaval, y el 15 de agosto, que es la festividad de la Virgen de la Asunción. El día de la Virgen de Los Ángeles es el día 2 de agosto, que es su festividad, pero no se hace una festividad en grande, nomás se hace ofrendas. Antes aquí ya se acabó, por esa gente que hacía su alfarería, todo de barro. Y les agradezco esta atención por mi comunidad. Y pues un saludo para mi pueblo Tecajino, es muy pequeñito. Un saludo para su equipo de ustedes, para mi familia Caballero Romero, principalmente para mi papá, Rogelio Caballero Romero, para mi nieto Mateo Valderas Caballero, que es lo que quiero mucho ahorita.
para mi esposa, para mis hijos, ya para no olvidar a compañeros delegados, a los compañeros fiscales de aquí, de la parroquia, al franciscano, que también parte de todo esto son fundamentales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pues bienvenidos a esta festividad. Vamos a rociar con agua bendita y van pasando.
Una persona, una señora, un señor de la tercera edad.
que esto pase. Acá con la danza, mi amigo. Una persona de la tercera edad, allá viene por, ya viene por allá una personita. Ya viene por acá la señora. Ándale. Aquí. Que se va a necesitar para los tacos el día de hoy. Muchas gracias, señora Catalina y todos su familia. ¿Ya con esos premios o quieren más? Ya con esos premios.